vergonzosas palabras las que vamos a comentar en este artículo de Paloma García Pelayo a Marta Riesco. Es impresionante el nivel de esta señora, no se cansa de lanzar, pues ya sabéis, palas de mierda, y me vais a permitir la expresión, hacia Antonio Flores, esta vez usando de arma arrojadiza a Marta Riesco. Es impresionante, repito, el nivel de fanatismo de esta mujer, aunque realmente todos sabemos que lo hacen porque sabe que es la llave para estar sentada en los platos de televisión. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita si te gusta el vídeo, por supuesto. Te dejo la caja de comentarios mi canal secundario por pues si me quieres seguir por ahí. Podéis comentar lo que queráis y de verdad, quedaos hasta el final porque el final del artículo, las palabras que habéis escuchado de Paloma García Pelayo, son dignas de comentar y analizar y me gustaría conocer vuestra opinión. Lamentable. Vamos a ello. Paloma García Pelayo, a Marta Riesco, se comillas. Tienes la oportunidad de enseñar a Antonio David Flores a respetar a las mujeres. Solamente ya con este titular. Os podéis hacer una idea de las palabras que vais a escuchar, palabras dantescas y dañinas de Paloma García Pelayo. Es impresionante. Vamos, vamos a ver el artículo, quedaros, os lo recomiendo porque es que es impresionante. La colaboradora del programa de Ana Rosa critica duramente la relación de la pareja. Impresionante. Esta señora que se, es que se debe pensar que ella es jueza, que ella debe ser la que da eh, pues el consentimiento de las parejas y que puede opinar encima siempre con maldad sobre las personas. La relación que mantienen entre David Flores y Marta Riesco después de que las últimas semanas llegaran a hablarse de una crisis ha sido tratada en el programa de Agarrosa en la edición de este jueves 10 de marzo. Y atentos a esto. Sin embargo, de entre todas las voces críticas con el comportamiento de ambos, sobresaldría la de Paloma García Pelaño, que no dudaría en lanzar una directa acusación. Antes de escuchar las palabras. Yo de aquí tengo que opinar una cosa. Mira, puedes estar de acuerdo con la relación entre bici y Marta, pues te puede caer bien Marta, te puede caer mal, te puede caer bien Antonio Navíz o te puede caer mal. Pero lo que las palabras dañinas de esta señora intentan mostrar a la audiencia o a los lectores en este caso en este artículo, que bueno no tiene este marca, no es que haga este artículo para hacer daño a Antonio bici simplemente está plasmando la noticia y las palabras dañinas y dantescas de esta señora. Pero es que es increíble. O sea, atentos. Entrecomillado, estas son palabras de Paloma. Marta comercializa todas sus apariciones y el otro igual. Comenzaría apuntando a Alessandro Lecchio. vid ha comercializado todo e incluso con la pena de sus hijos, pero Marta lo ha dejado claro desde el primer momento. La han criticado en otros programas y ella no necesita comercializar. No salen juntos porque él no está divorciado y hasta que eso suceda, creo que Marta no quiere oficializar nada. Añadía. Paloma Barrientos. Estas son las palabras de algunos colaboradores. Quédate para escucharlas de Paloma García Pelayo, porque de verdad quiero saber vuestra opinión. Es. Mira, escuchad, ellos le van a dar naturalidad, ella está ahora más segura y él no se esconde como hacía hace meses. En cualquier momento van a salir juntos, lo van a querer normalizar y no va a ser con un posado, ya lo veréis. Va a ser en su Instagram. Desvelaría Beatriz Cortázar. Cuando alguien les ofrezca lo suficiente se dejarán fotografiar. vendría de nuevo Lequio, dejando claro que detrás de todo se esconde un objetivo económico. A ver. Aquí varias cosas. Yo no sé si, hay, si van a hacer exclusivas, si no van a hacer exclusivas. Las palabras de Antonio David fueron, y todos lo recordáis, que todo el mundo cambia, que durante tantos años, pues sí ha vendido su vida, ha comercializado su vida, pero que esta vez quiere cambiar y no lo quiere hacer. Esas fueron sus palabras. Si de repente lo hace, bueno, pues podremos decir: Mira, Antonio David dijiste esto y en realidad estás haciendo lo otro, ¿correcto? Vale, lo podemos decir. Pero no hay nada de malo, repito. En que la gente venda su vida en las revistas si lo hacen de forma voluntaria, de forma voluntaria como sería el caso si lo hiciesen. Entonces, Alessandro que por ejemplo no es el más indicado para soltar estas palabras porque él ha vendido absolutamente todo, es que alucino con el nivel de cinismo de algunas personas. Vamos a ello, ahora viene ya Paloma García Pelayo, si no estás suscrito suscríbete por favor y deja y coméntame lo que opinas de estas palabras. Sería entonces cuando Paloma García Pelayo aprovecharía para sentenciarlos, se abren comillas. Yo lo que opino es que aquí no hay ningún tipo de naturalidad en nada. Sí, que en sus vidas privadas ya están cada uno en las casas en las que quieren estar. Y el hecho de que posen para los medios, ellos saben que hay un trasfondo económico y tú eso lo entiendes bien, Alessandro. Por eso entiendo que por ahí las razones. Cuando uno hace exclusivas, sabe lo que da. Yo aquí le tengo que decir a Paloma que ella, ¿quién es para afirmar tajantemente que ellos saben que hay un trasfondo económico? Esta frase de aquí, Paloma, ¿tú cómo sabes esto? ¿Eres adivina? ¿O tal vez ese efecto espejo que tú sabes que lo harías? Pero atentos al mensaje directo de Paloma García Pelayo a Marta Riesco. No obstante, no se quedaría ahí, lanzando un mensaje directo a Marta Riesco. Por último, a mí me gusta que Marta diga que no le gusta que le llamen el penas y que pida respeto. Pero ahora tiene la gran oportunidad de enseñar a Antonio Luis Flores a respetar a las personas, incluida a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. La mejor profesora, Marta, influyelo. A mí me resulta muy difícil entender que estando del lado de una persona como el señor Flores no se comercialice un posado porque rompería el molde de 25 años. O sea, atentos, vamos a ir paso por paso. Primero dice... Que, pues que a Marta no le gusta que llamen el penas a Antonio Flores y que eso que le, que le gusta. Lógico, ¿a quién le va a gustar que insulten a su pareja, ¿vale? Pero cuando dice, ahora tienes la gran oportunidad de enseñar a Antonio Naviflores Flores a respetar a las personas, incluida la mitad de la humanidad, que son las mujeres, Paloma García Pelayo, ¿por qué lanzas esta acusación? ¿Por qué? Vamos a ver, sabéis de sobra que hay gente que dice, pues que a lo mejor eh, Antonio Flores, su forma de ser, es un poco chulesca. Yo ya os digo que el rato que compartí muy poquito rato con él, a mí me trató con uno más con total naturalidad. Pero bueno, aunque fuese una actitud chulesca, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con que trate mal a las personas o a las mujeres? O sea, es que eso es simplemente porque es la llave que abre las puertas, como digo siempre en todos los vídeos, porque es amiga de Rocío Carrasco y nos quiere seguir vendiendo la versión de Rocío Carrasco que ha sido sentenciada, bueno, no sentenciada, pero sí tumbada por los jueces, ya que ni siquiera lo llevaron a juicio. Y esta señora, pues lo de siempre. Y cuando dice aquí, a mí me resulta muy difícil entender que estando del lado de una persona como el señor Flores, no sé cómo Marcial dice es que rompería el molde de 25 años. Señora, la gente cambia. Paloma García Pelayo, las personas cambian. Yo no sé si mañana van a vender la exclusiva, si no lo va a hacer o no lo van a hacer. Yo lo que sé que a día de hoy, hoy, 11 de marzo, han, dijeron en su momento que no iban a comercializar absolutamente nada y lo están cumpliendo, Paloma García Pelayo. Si mañana sale de repente haciendo una exclusiva, pues entonces ya puedes salir tú a decir estas tonterías que estás diciendo e intentar pues influir en la opinión pública como estás intentando hacer ahora mismo sin ni una sola prueba lo puedes hacer, pero a día de hoy estas palabras sobran y sobre todo lo que más llama la atención y lo más dañino y cínico y casposo de hecho es cuando dices que Marta debería ayudar a enseñar a Antonio Flores a respetar a las mujeres. Es que es un constante. Este es el artículo que os quería enseñar, luego también pues reseñarlo de Alessandro Lequio, que es que es increíble, que Alessandro Lequio que ha vendido toda su vida, toda su vida en la prensa del corazón Venga ahora a dar lecciones de moralidad a Antonio David Flores. Ya le he visto unos cuantos comentarios que no me han gustado nada de Alessandro Lequio. No por, no por posicionarse de un bando o de otro, sino por cómo lo ha dicho y lo que ha dicho. O sea, no sé, me parece dantesco. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Agradeceros de nuevo que somos casi 30.000 suscriptores en el canal de Hablando Claro. Vamos creciendo. Muchísimas gracias, comunidad. Tenéis un vídeo que quería hacer un pequeño homenaje en el canal. Ahí lo tenéis para vosotros. En la portada pone Ahora Opinas tú. Y es para vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Si quieres compartir el vídeo para ayudar al canal, hazlo por donde sepas que lo van a ver. Y un saludito.